Muy buenos días, la verdad es que hoy es un día muy, muy importante para, para la ciudad. Eh, venimos a presentar lo que va a ser la, la última etapa. De la Vuelta Ciclista España, que como ya anunciamos en su momento va a tener eh, la salida en la ciudad de, de Fuenlabrada... se va a realizar el 15 de, de septiembre, coincidiendo, quiero resaltar, con el primer eh, el primer fin de semana de las fiestas patronales, con lo cual es una muy buena noticia para eh, la ciudad. Eh, cuento con la presencia y me acompaña Javier Guillén, que es el director general de Unipublic, la, la empresa que que, bueno, pues que gestiona todo lo que tiene que ver con, con la vuelta ciclista a españa y eh, quería comentaros que para la ciudad es muy importante no muy importante que tengamos un evento de este nivel no solamente nacional sino yo diría internacional señalar que eh, fue labrada es ciudad europea del deporte 2019 y uno de los compromisos que, que adquirí fue traer eh, grandes eventos hemos tenido eh, pues open de Karate internacional hemos tenido la presencia de la selección femenina de baloncesto eh, bueno pues que nos ha dado tan buen resultado ...en el europeo y eh, bueno pues eh, la, la tan esperada vuelta ciclista a España pues vuelve una vez más a pasar por Fuenlabrada, es decir que esta es la tercera ocasión en la que eh, pasa por nuestra por nuestra ciudad, hay que recordar que en el año 1992 y 1998 ya tuvo ocasión de, de tener vuelta ciclista en la ciudad de Fuenlabrada... Y señalar que no solamente es importante porque somos Ciudad Europea del Deporte, no solamente es importante porque coge en, una, en un momento muy importante para la ciudad, que son las fiestas patronales, sino también señalar que Fuenlabrada es una, una ciudad con tradición ciclista muy, muy relevante. ¿no? Así me lo, hacía, me lo manifestaba también Javier Guillén. ¿no? Hacía notar que Fuenlabrada eh, es conocida en el mundo del deporte por la gran afición y la, la cantidad de aficionados que tiene al mundo del ciclismo. Y yo creo que esto es lo que va a conllevar es pues que el día 15 pues toda fue eh, acompañe a estos corredores hay que señalar que es la salida de la última vuelta con lo cual vamos a tener la posibilidad no solamente de ver pasar a, al pelotón de ciclistas durante 8 kilómetros en, en nuestra ciudad sino que también vamos a tener la posibilidad y comentábamos antes también que es eh, pues muy interesante de ver para todos los aficionados del, del ciclismo la caravana que estará, eh, que estará abierta para que eh, las personas puedan eh, visitarla a partir de las 2 eh, de, la, de la tarde, de manera que se va a convertir no solamente en un espectáculo eh, deportivo, sino en un espectáculo en sí mismo. ¿no? Hay que señalar que eh, la Vuelta Ciclista a España es, un, es una, probablemente una de las más importantes eh, competiciones deportivas a nivel nacional y, como digo, internacional. Y vamos a tener la oportunidad de que durante ese, esos ocho kilómetros eh, que discurran a lo largo de nuestro municipio también y yo creo que eso es muy importante para eh, nuestro municipio eh, tengamos eh, presencia en eh, la televisión presencia en una televisión que va a emitir no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional de manera que eh, va a posicionar y es uno de mis objetivos y lo he manifestado de eh, cada vez que he tenido ocasión que Fuera la, tiene que salir fuera. Tiene, tenemos que ...exportar ciudad y es muy importante que... Eh, fuera de eh, nuestro país, fuera de nuestro municipio, eh, se hable de Fuenlabrada, se conozca Fuenlabrada, sea por el deporte o sea por otra cuestión eh, importante de las que hagamos y en este caso pues será la vuelta ciclista de España la que nos va a dar eh, presencia, relevancia y eh, visibilidad eh, pues prácticamente en el mundo entero Javier porque yo creo que tenéis eh, tenéis una una repercusión mediática muy interesante una vez más agradeceros la presencia a todos y bueno pues ahora le doy la palabra a Javier Guillén para que yo... Imagino que entrarás más en, en la etapa, en la vuelta y, y en cuestiones más, más técnicas. Muchísimas gracias, alcalde. Buenos días a, a todos, también a, al resto de miembros de la, de la corporación. Miren, yo cuando voy a los sitios a presentar las etapas, pues eh, unos me preguntan que cuál es la más dura, cuál es la más bonita, cuál es la etapa reina. Y bueno, pues cada, para gustos los colores, pero sobre todas las etapas, sobre las 21 etapas, hay una que es la más importante. Y la más importante es esta etapa, la etapa número 21. ¿Por qué? Pues porque el que no toma la salida este día no habrá terminado la Vuelta Ciclista a España. Y todos aquellos que tomen la salida este día habrán completado lo que es una aventura de 21 etapas. Por lo tanto, yo creo que eh, no me equivoco si digo que esta es la etapa más importante de la Vuelta a España. 2019. Para nosotros eh, es importante eh, estar cerca de las eh, grandes ciudades, para nosotros es importante estar cerca de la gente y en Fuenlabrada encontramos. Tres cosas. Una es pasión por el deporte, no hay más que ver todo el programa de actividades deportivas que, que tiene la ciudad a lo largo de, de todos los años y en este especialmente. Para nosotros es importante formar parte de la ciudad europea del deporte, para nosotros es importante estar cerca de la población. Fue en labrada, es una de las ciudades más pobladas que tenemos en la comunidad de Madrid y por tanto en, en España, y además de población, lo que tenemos es afición. Porque si la vuelta lo que quiere ser, sobre todo, es una fiesta, una fiesta dirigida al público, a un público que tiene la oportunidad de acercarse de manera gratuita eh, a disfrutar de un evento de primer nivel. Y por eso todo lo que hacemos lo hacemos enfocado a que la gente se lo pase bien. Esto no consiste en una salida que se da un banderazo y los corredores eh, transcurren por la ciudad de Fuenlabrada hacia Madrid. Esto consiste en todo un programa de actividades en el que, eh, si bien la salida está programada a las cinco y diez de la tarde, nosotros ya durante dos, tres horas lo que hacemos es que convocamos a toda la ciudadanía de Fuelabrada para que participen de la fiesta de la vuelta. Nosotros tenemos una caravana publicitaria que sale una hora antes. De, de que se dé el inicio de, de la carrera, nosotros tenemos un control el de firmas en el que de que forma eh, individualizada el público puede ver a cada uno de los eh, ciclistas que tomará parte ese día en la etapa y nosotros tenemos también una zona de autobuses de los equipos que son lo que serían los vestuarios de cada equipo que es una zona totalmente abierta al público. No hace falta ni entrada, ni acreditación, ni un pase especial todos los ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada se pueden acercar a disfrutar de Valverde, de Quintana, de, de Molén, de todos aquellos que puedan eh, venir a la vuelta ese día. Y además, en esa vocación de fiesta, nosotros traemos nuestro propio parque de atracciones, nuestra propia fanzón, que la montamos con nuestros patrocinadores para que el público, también de forma absolutamente gratuita, pueda disfrutar de... Eh, de lo que es eh, el, les digo la fiesta de, de la vuelta una carrera como bien señalaba el alcalde que tiene una gran repercusión internacional somos después del fútbol el evento con mayor cobertura internacional de cuanto se hacen en España llegamos a 189 países y la vuelta a España del 2018 y siempre con vocación de crecer tuvo una audiencia acumulada de más de 400 millones de espectadores no es Audiencia potencial es audiencia eh, real. Es las personas que nos vieron y que sé que nos van a, a ver también este este año. Decirles también como dato anecdótico que esta es la salida número 100 que se hace dentro de la Comunidad de Madrid, lo cual es un dato también eh, histórico. Vuelvo a recalcar la importancia de la etapa, alcalde, yo creo que esta es una etapa también de récord. Y eh, por nuestra parte, miren, sabemos de la calidad de la ciudad, sabemos de las apuestas que hace y por eso esto nos lo tomamos como una fiesta al ciudadano, pero como una responsabilidad a la organización. La Vuelta la quiere hacer lo suficientemente bien, como para que fue labrada, quiera seguir contando con nosotros en los próximos años porque para nosotros, como digo, estar cerca de los mejores es algo esencial para poder sumar calidad a lo que es la primera carrera de nuestro país y por supuesto, uno de los más importantes eventos deportivos de cuanto se hacen.